la darrer, quin patiment. Estaven jugant i estaven patint com a condenats. Aquest equip vol veure que l'Almeria ha vengut i m'agradaria donar-se gràcies també perquè han tingut la competició. Segurament hi haurà hagut molts altres partits que haurem vist on altres equips se deixen anar. Bueno, s'han sentit paraules, fets que no han agradat, però crec que aquest equip ha vengut i nosaltres hem donat tot el que teníem. La sort no m'ha acompanyat perquè és vera que dins del partit d'avui dic que han tingut moltes ocasions i ells han fet un volarro que no s'ho creuen ni ells, cari, però bueno, t'estic supercontent pel partit i per l'ovació. Sergi, me deies dimarts passat amb el teu primer gol que t'agradaria, quedaven només dues jornades, però que t'agradaria tornar a fer gol. Avui ho has tornat a fer i quin gol més important, tota una permanència. Què sents ara mateix, Sergi? No, estaré també el mateix que l'altre dia, frustrat perquè havia tingut dues on la precipitació, el nervis, el moment, fan que prenguis decisions un poc equivocades, després és més difícil d'un altre picat i que he tornat a fer perquè no hi ha molt d'espai. Supercontent, ja t'ho dic, estàvem en el banquillo mirant què passava a l'altre partit, intentant fer tercer aquí també per dependre d'un altre, però ja t'ho dic, supercontent, mira la gent com està, la gent s'ho mereix, tots els clubs s'ho mereix, nosaltres ens ho mereixem, hem lluitat molt, ha estat una temporada de patiment, però també històrica, final de Copa, un altre any a primera, i crec que ho hem de mirar tots a nosaltres mateixos per créixer, però sobretot per disfrutar ara mateix. Xerrant del partit, Sergi, dona la sensació que, inclús l'empat, que en el final ha vingut bé, però un resultat injust, no?, per el que ha generat l'equip, no? M'haurà passat molt de pis, sobretot, aquí a Son Moix un guany. Crec que en 3 punts, però crec que n'haurien d'haver tret molt més en base en els partits que han fet. Crec que han tingut moltes ocasions, han generat moltíssim. Sense un futbol molt creatiu, han generat moltes ocasions, i és vera que aquí, el que l'any passat, venies aquí, generaves, i no eres capaç de fer un gol, on guanyes la mínima. Bueno, pocs partits que no m'han generat molt, m'han fet gol. Són diferències de la temporada passada, hem de créixer, hem de millorar, ja t'ho dic, pensant l'any que ve, disfrutar, la temporada de la millor manera, però bueno, disfrutar. La darrera, Sergi, com se celebra això? Bueno, avui sí que un parell de cerveses bones, disfrutant la família, els amics, amb tota aquesta gent que crec que també com a habitant de s'ho mereix, amb els companyeros, perquè és vera que és un grup de puta mare, un grup que han sofrit, un grup que està molt unit, y estoy seguro que de aquí en van donen muchas alegrías. ¿Cómo se han vivido esos minutos de tensión entre que acaba nuestro partido y esperábamos el resultado definitivo en Cádiz? Sí, bueno, con mucha tensión. Evidentemente, cuando dependes de otros, se pone un poquito. No fuimos capaces de ganar para certificar la permanencia y eso nos obligó a esperar el resultado de Cádiz. Afortunadamente salió buena, salió bien y bueno, muy contento por la afición, porque la afición merece un año más estar en primera. Es el tercer año que llegamos al final y el equipo sigue en primera. Me da mucho gusto por la afición. Es verdad que el empate al final ha servido, pero da la sensación de que, visto lo visto, no sé cómo lo ha visto usted, que el resultado es algo injusto. Yo creo que el equipo ha hecho méritos, ¿no?, para ganar. Yo también lo pienso, pero hay que darle su crédito a la Almería, que jugó bien al fútbol sin presión, que nos complicó, que nos hizo un golazo y que jugaron bien, no le perdieron la cara al partido y lo respeto por eso. Pero sí, creo que fue el partido que más expectativa de gol tuvimos en todo el año, casi 3 goles. Ellos tenían 0,44 de expectativa de gol, tuvimos 29 tiros o 29 ocasiones en el área y es un poco el signo de toda la temporada. Muchos empates, algunos pueden ganar, otros perder, pero hoy creo que el equipo no le perdió la cara al partido y estuvo bien. Javier, ¿cuán importante es que el club vaya a enlazar su cuarta temporada consecutiva en primera? Buenísimo, es fundamental porque así se van cimentando los proyectos, ¿no? No podemos subir, bajar, porque cambias presupuestos, cambias plantillas, cambias jugadores y ahora ya puedes proyectar, hacer más cosas, mejorar la plantilla y todo este tipo de cosas que con 4, 5, 7 años en Primera División pues se va asentando el proyecto. ¿Y lo de hoy cómo se celebra, Javier? Pues estoy viendo una cerveza ahí con mi mujer en el Players y tengo un buen whisky en casa. El tequila le tengo mucho respeto porque le decía a un colega tuyo que mi último cumpleaños me excedí en tequilas y por primera vez en mi historia me dio resaca y no se lo deseo a nadie. Entonces lo tengo ahí aparcado, lo tengo castigado al tequila, entonces era whisky. Pepe. Buena vuelta, Pepe, buena vuelta. Eso es. Bueno, sabe a gloria, ¿no? La gloria bendita, porque ha sido un año muy sufrido, un año muy ilusionante con el tema de la Copa del Rey, pero es verdad que en Liga pues hemos tenido pues pasitos adelante, pasitos para atrás, nos hemos estancado y al final pues es verdad que hoy te vas con un poco sabor agridulce, porque era un partido para ganarlo. Yo creo que en la primera parte hemos hecho méritos suficientes para ganarlo, hemos tenido muchísimas ocasiones, no recuerdo, 5, 6, 7 para marcar claras de gol, pero al final pues ha sido por deméritos de los demás, de hoy digo, porque durante la temporada yo creo que la liga es muy larga y al final de temporada cada uno está donde se merece, pero hoy hemos tenido que esperar al resultado del Cádiz y al final pues es verdad que te vas con un poco con sabor agridulce, pero yo creo que esto se saborea un poquito más tarde cuando estés en casa tranquilo. Y llamo con dos goles de dos futbolistas en los que había mucha expectativa, Larin y Sedi Darder, que quizás no han pasado su mejor temporada, pero qué importantes sus goles y qué importantes sus partidos, ¿no? Bueno, yo creo que cada jugador hemos pasado durante la temporada momentos altibajos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no solo ellos, ¿no? Ellos es verdad que venían con un hándicap importante, ¿no? que eran los fichajes estrella, ¿no? Entonces tenían que rendir desde el primer minuto. Los que llevamos mucho tiempo en el fútbol sabemos que esto no es así, ¿no? Existe un proceso de adaptación. Yo el primer año también me lesioné nada más llegar y tuve un proceso de adaptación y yo creo que el año pasado, pues, por decirlo de alguna manera, me consagré en el equipo y pude dar una de mis mejores versiones aquí en el Mallorca. Ellos necesitaban adaptación, han pasado momentos altibajos. Pero han habido momentos en los que nos ha ayudado muchísimo. Por ejemplo, hoy han marcado ellos dos, hemos conseguido poder empatar y ese empate nos hace que nos quedemos otro año en Primera División. Y ya te hemos visto que cuando te han sustituido no te has sentado en ningún momento en el banquillo. Bueno, por una parte de mí, es mi carácter, ¿no? Estar siempre al 100%, tanto dentro como fuera del campo, intentar ayudar a mis compañeros. Es verdad que a veces yo creo que tendría que contenerme un poquito más, pero bueno, ya... Para lo que me queda en el convento, tío, pues ya pues soy así, a quien le guste bien y a quien no, pues también. Y ya se lo pregunto a los otros que han pasado por aquí, ¿cómo se celebra lo de hoy? Bueno, pues yo seguramente con lo tieso que estoy me iré para casa a descansar. Nos ha dado 2 días libres, a lo mejor me voy a mi casa a ver a mis hijos, que me apetece, tengo ganas de verlos. Me hubiera gustado que estuvieran aquí porque era el último partido de la temporada. No sé, yo acabo contrato, no sé si será mi último partido aquí en el estadio, entonces me hubiera gustado que estuvieran aquí, pero bueno, como no han podido estar, espero que si puedo verlos mañana, pues me iré para Valencia. Qué manera, ¿no?, de sellar la permanencia. ¿Cómo has vivido este partido y esta permanencia? Pues el partido, sabíamos que era el partido, si ganábamos... cumplía el objetivo principal de permanencia, seguir un año más en primera. Se nos ha complicado, nos pudimos adelantar el marcador, nos remontaron, que no suele ser lo habitual en nuestra casa. Al final podemos empatar, buscamos la victoria. Hoy creo que hemos creado muchas ocasiones, pero con poco que ha creado el rival, pues hemos encajado. Un poco partido poco habitual para este Mallorca, ¿no? Pero bueno, el objetivo primario está cumplido y no es fácil seguir un año más en Primera División. Hay que darle valor, pero eso no quita que somos también conscientes que queríamos hacer algo más, pasarlo algo mejor durante la temporada. Pero qué importante, Martín, además tú que lo has vivido, que el equipo, que el club se consagre, que enlace 4 temporadas consecutivas en Primera, que parece sencillo decirlo, pero es muy complicado. No, claro, todos tenemos siempre expectativa más. El año pasado se ha hecho una gran temporada durante el año, quedar novenos, y este año pues por detalles creo que se ha complicado un poco más. También tuvimos una fantástica Copa del Rey que ha sido una emoción, creo, para todo el mallorquinismo, para toda la isla. Sumándolo una temporada difícil, sufrida, con unos momentos muy bonitos, pero también difíciles. Pero bueno, este es el Mallorca, así es, pero somos conscientes también, queremos mejorar y bueno, un año más en Primera División. ¿Cómo se celebra esto, Martín? Bueno, pues se celebra entre todos nosotros, los que lo sufrimos dentro. Somos gente que lo sufre porque lo vive mucho y cuando toca celebrar, pues habrá también que celebrarlo.